Arturo Piña llegó un día en que teníamos el micrófono aparentemente abierto y estaba sin luz la emisora, pero decía aquí en el estudio, al aire. Y él viene, tal, entra y ve al aire y tal. ¡Uy! Saluda, hola, y dice, bienvenido Arturo Piña aquí. Hombre, a ver, hola, qué vaina, me encanta llegar aquí. Hola, te venía oyendo en el bus, llevábamos una hora fuera del aire. Te venía oyendo en el bus y el man como que sabía que yo venía para acá, cuadro, que yo era amiga tuya, porque le alzó el volumen y se te oye esa voz, caña. Vamos a ver tú qué comes para tener esa voz así como un bajo, hermano. Pues, una vaina que retumbaba en el bus. No podíamos aguantar la... No, la declaramos la mentira, la del mentira siglo. Del yo siglo, creo que nadie ha superado esa vaina. El otro día estaba... Todavía aquí se juega siglo, ahí en la iglesia de San José, por donde está la biblioteca departamental. Y oía un man que gritaba, ¡para arriba y para abajo! El número de la ley. Es que en el siglo, cuando tú estás cantando el siglo, la lotería, para arriba y para abajo, el 6-9. Por eso es el número de la alegría. Me dicen que Pepe tiene hasta tres fichas escondidas. En el siglo. Patoque. Patoque, sí. O Patoque, ¿cómo dirías tú? No, Patoque, Patoque. Patoque. Aquí hay dos palabras simpáticas en estos juegos. Patuque y la cabra, que la es el doble seis. No, no, la cabra no es el doble seis. La cabra es cuando tú tratas de meter un... Jorge, uno que no hay, un cuatro y mete un cinco. Es una cabra. Oye, ese, el otro día había un tipo que quiso meter un uno por un seis. No. Oye, pero si le hace un cinco tal vez. Che, pero un uno. Ya, eso no es una cabra, eso es un cabrón. Digo, la jugada, sí. La salida del ¿sería verdad que Valenciano vivía con dos mujeres en la casa de la mamá? No, te extrañé. Estamos en eso. Hay bastante cuarto. Yo no te dije el otro día que están ridiculizando a Valenciano en esa... Claro, no, y están ridiculizando a los costeños porque a Valenciano lo... Pero básicamente a Valenciano, porque con el pibe más o menos... Tienen que hacerlo. Se asemeja... ¿Ellos saben con quién se mete? A lo que el pibe fue, pero con Valenciano se pasaron de la raya. Se pasaron de la raya. Con Pipe René. Lo ponen a comer como un cerdo. Ahora le dicen Pipe René. Pipe René. Por lo que come. Pipe, vamos a Pipe, esto hay que arreglarlo ya. Pipe René. No, hombre, no hay derecho. Voy a ver a propósito de comida. Pipe, ¿cuántas libras más o menos martillas tú diariamente en alimento? En alimento. Sí. Una a la mañana, una al almuerzo y una en la noche. O sea, tú tienes los tres bates. Cerca de una tonelada cada vez. Los tres toques, ¿no? Pero oye, yo lo veo al man bien repartido. Claro, el man no está barrigón, así que digamos, de pronto dentro de tus tres. Mira, él me dijo a mí hace como. Repartido expandido. Hace como seis meses me dijo que él era delgado. Él era la mitad de lo que es ahora. No. Pero en la casa de él había una tienda, guay, no sé si todavía existe. Lo que dice ahí en Mirador. Y entonces las papitas, todo lo que había en la tienda se lo comía. Yo me comía hasta 8 paquetes diarios. Pero que papa. Sí, mira lo que dice la señorita que está en Mirador, dice que, ah, no, va a estar Pipón. Pipón no, Pipe. Oye, ¿tú sabes que subastaron un par de melones en Japón por $25,000? Eche 2 millones por $25,000. Yo le decía melones, hombre. Eche 2 melones. Fruta, melón. Si tú me hablas de melón o de John, yo te entiendo. Oye, plata. Sí, claro. Pero fíjate, un mango tailandés o filipino, de esos grandotes. De esos jopú. Valen jopú, sí. Valen $80 cada mango. Ahora, me imagino que esos melones debían ser enrasados con papaya. Con patilla. Con patilla de esa. De allá rusa. Una vaina así. Los cachacos llaman la sandía. La sandía. No, es que eso se llama sandía, lo mismo que cultiven melones aquí y los manden para Japón. No, porque aquí también no, porque un melón es una vaina carísima. El melón es la fruta, es el antioxidante más poderoso en el área de la fruta. Y aquí hay unos melones mameyugos, claro, también. Uy. Dicen que la guanábana también es antioxidante. No, es antioxidante, pero no como el melón. La guanábana no da griera. Eso es una fábula de Yeo, porque como la zorra con las uvas, están verdes. Las frutas son perjudiciales. A ver. ¿Por qué, hombre? Hombre, porque un amigo mío conoció a una muchacha italiana. ¿Y le comió la fruta? Y entonces, no, el hombre, ¿no? Invitándola a salir y no sé qué y tal. Y pasaron por una frutera y el tipo compró un mango. Y la italiana nunca había comido un mango, a ver. ¡Mierda! Se dañó el programa. ¿Por qué? Se fue para DirecTV a ver el canal. DirecTV. Bueno, DirecTV. Bueno, yo le digo una cosa. En el sur de Italia, por ejemplo, acostumbran
que el postre es fruta. Es decir, tú vas a la mesa de un italiano en el sur y te pone como 5 platos diferentes, pero la fruta la comen de último. Y lleno más fruta, lleno más fruta. Ya al final te ponen. Ese es el postre. Ese es el postre. Ah, bueno, también. La fruta. No vaya a ser como el amigo nuestro de la Federación Colombiana de Fútbol, que cuando llegó allá a París y le pusieron el caviar, creyó que era el postre y lo dejó de último. Y cuando lo probó, dije, ¿verdad? Pero este postre sabe a pescado. De la Federación Colombiana. Pepe. ¿Es cierto? Ese fue el que. No. Ese fue el que, se orinó en una vaina, en una tienda. Seguro. Mira, hubo un man que se orinó en unos bultos de papa en un mercado en Francia. Y ese, el mismo man que apareció. ¿Te acuerdas que apareció la Federación Colombiana de Fútbol? Y apareció al lado del presidente de la Federación de Sudáfrica, que era un negro bien elegante, un moreno. Un gentleman de ébano. Ah, un gentleman de ébano. Y apareció al lado con cipote de barriga, una bermuda y el ombligo afuera. Ay, ¿no te acuerdas del directivo que se asoleaba en la piscina del hotel con un barrigón así al carajo? Una de las fotos buenas del Heraldo que yo he visto, pues. Bueno, señoras y señores, estamos en el programa. ¿Era blanco o era moreno? ¿Ah? ¿Era blanco o era moreno el man? No, era moreno. Era moreno. Era moreno. Era moreno, sí. Sí.